Gracias por seguir con nosotros. Pues están con nosotros los participantes, el elenco, más bien mejor dicho, de la puesta en escena de Phantom, un musical basado en la obra literaria El Fantasma de la Ópera, tengo entendido. Nos acompaña Jackie Smith, que es la promotora. Directora. Directora, promotora. Productora. Y productora. Nada más. Prácticamente. Valeria Hernández, sí, actriz. Sí. Daniela Rubí, así es. Sí. Héctor Salinas. Sí. Sí, y Carlo Victorica. Perfecto, gracias por estar con nosotros en la revista de La Una. Pues bueno, llama mucho la atención, es un equipo completamente león, hecho en casa, que prácticamente se está abriendo espacios de manera muy interesante, me parece, en espacios públicos y privados. Y yo creo que eso es digno de reconocerse. Muchos están prácticamente atados a los espacios culturales que ya están, digamos, dispuestos por la parte gubernamental, pero el abrir espacios ya en otros lugares, yo creo que eso es importante. Platíquenos un poco de esta puesta en escena, que sin duda alguna pues tiene un gran reto, me imagino, y así lo tienen y así lo asumen. Es una obra literaria muy famosa, clásica, ya en su categoría. Platíquenos un poco. Pues sí, es una obra musical basada, como ya lo dijiste, en El Fantasma de la Ópera, en donde tenemos a 32 personas arriba del escenario, entre ellas actores, bailarines y cantantes. Algunos de ellos aquí son cantantes, otros son actores, y bueno, es un gran reto, una compañía de artes escénicas completamente hecha aquí en León. No es la primera vez que nos invitan aquí a Zona Franca, y un gran reto, sí, teatro leonés para los leoneses. Eso es lo interesante. Ahora bien, muchos se preguntarán qué tanto esfuerzo económico, artístico, qué tanto se requiere para hacer una puesta en escena de esta envergadura en una arte que, digamos, pues vamos, no entra tan fácil, vamos, no es que corran las multitudes al teatro, ¿no? Exacto. Pero evidentemente es un público que está en desarrollo. Vamos, ¿cómo lo ven en esa parte? ¿Alguien quiere contestar? Adelante. Ok. Ha sido muy difícil. Nosotros tenemos ya casi 2 años. En primer lugar, lo primero que nos costó trabajo fue captar a la gente que iba a participar en ella, porque hicimos casting. Y en el casting, bueno, pues cuando los actores ven que también tienen que encantar, pues no se atreven. Cuando los cantantes ven que tienen que actuar, tampoco no se atreven. Uh-huh. Entonces, nosotros utilizamos una herramienta llamada Smith Casa Talentos, que fue un concurso que hicimos localmente. En el segundo concurso ya pudimos captar a casi todos, y sí es algo muy difícil, más por sobre todo porque, pues, es como tú comentas, es teatro comercial y estamos acostumbrados a que vengan o de la Ciudad de México o de los grandes estados como es Guadalajara, como es Jalisco y como es Nuevo León, a traer estas puestas en escena. Un gran reto económico, como no te das una idea, y la verdad agradezco muchísimo a todos nuestros patrocinadores que nos han apoyado. Tú lo comentaste, se llevará a cabo en los salones Atrius del Hotel Radisson. Es una marca internacional que de verdad le apostaron a nuestro proyecto, aún no siendo de aquí. Él es un extranjero, de hecho, él va a ser nuestro padrino. Él se llama Eric Bordoales, el director del Radisson. Y así como ellos, se han subido más personas a nuestro proyecto, sobre todo porque dicen, ¿cómo se atreven? Y la verdad, pues nos atrevemos porque somos muy osados. Y el grupo de jóvenes que me acompañan el día de hoy, para mí son un orgullo, tanto como los que están ahorita en casa viéndonos, porque te comento que somos 32. Dance Center es un grupo de baile dirigido por Richie de la Torre, y ellos son los bailarines oficiales de nuestra puesta en escena. Correcto. Entrando un poquito en materia, me gustaría que nos platiquen primero de dónde vienen, a qué se dedican, son estudiantes, son trabajadores, de dónde salió el amor por el teatro, por el canto también, y cuál es el personaje que interpretan, por supuesto. Empezamos por aquí. Sí, bueno, mi nombre es Valeria Hernández, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Soy de aquí, de León, orgullosamente. Muy bien. Yo empecé a hacer teatro cuando tenía 13 años y me llamó mucho la atención porque de pequeña me llevaron a ver una obra, tenía 8 años, entonces lo primero que pensé fue, yo quiero estar del otro lado. Entonces ahora ya se volvió algo real. Hemos estado ensayando mucho tiempo para ofrecer a los leoneses algo de calidad, algo diferente, porque aquí en León no hay teatro musical. Yo creo que somos de la primera compañía que nos atrevemos a hacer teatro musical, y no cualquier obra,
sino una obra que es muy completa, donde van a ver baile, canto, obviamente actuación. Entonces yo creo que les va a encantar, les va a encantar. ¿Cuál es tu personaje? Ah, mi personaje es Cristín. Cristín, importantísimo. Daniela. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniela Rubí. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Yo soy cantante. Desde los 9 años canto, más nunca a mí me había pasado por la mente el hecho de actuar, ¿no? Yo conozco a Jackie hace menos de un año y ella me dijo, yo te quiero para el papel de la Carlota. Entonces, así de, yo no actúo, yo solo canto. Y me dijo, no, pero aquí vas a aprender, ¿no? Entonces, para mí el papel de la Carlota ha sido todo un reto. Te puedo decir que hasta ahorita es el reto más grande que he tenido hoy en día, porque es un personaje muy, muy multifacético y para mí muy difícil. Un personaje muy difícil. Entonces, en el teatro he descubierto habilidades y capacidades que no creía tener. Entonces, mucha gente se va a sorprender también de estar siempre acostumbrados a verme cantar. Ahora va a ser actuar y cantar, ¿no? Entonces, va a estar muy padre. Correcto. Bueno, si me ayudas ahí a compartirle un poquito el micrófono. Claro que sí. Héctor. Hola, muy buenas tardes. Pues, soy de aquí de León. Y empecé a actuar desde los 15 años. Ahí en la preparatoria se abrió un grupo de teatro. Seguí a la maestra y he actuado ahí desde los 15 años. Luego entré al concurso de Smith Cazatalentos, que mi hermano pues me dijo, ¿qué onda? ¿Entramos? Y ya, pues, sí, empezamos con el concurso. Bueno, gané el concurso. Desde ahí he seguido a Jackie y desde ahí ya estoy con ella en su grupo, actuando. Y bueno, ahora que se abrió desde ahí Jackie empezó con lo del Fantasma de la Ópera. Me dijo que quiero que seas el papel de Raúl. Okay. Se me agrada mucho para él. Y pues la música me viene, pues mi papá y toda su familia son músicos. Entonces de ahí me viene la música. Perfecto. Y sí, es un proyecto muy bueno, la verdad, muy recomendable para todo público. Somos más de 30 actores en escena. Esperemos que pues, sea de su mayor agrado. Nosotros hemos puesto un gran empeño, cada uno de nosotros más. Y pues, les va a encantar. Muy bien. La sensibilidad, finalmente. Yo te presto Carlos Victorique. Dime, cuéntame. Híjole. Pues bueno, yo ya tengo fácil unos 11 años ya viviendo aquí. Yo soy de México, pero pues ya soy más leonés que nada. Ya hasta me encanta el chimichurri, leonés. Ya es la medio rara de mayonesa. Ya, sí. Ya con eso ya, si comes eso eres más que leonés. Pues mira, la verdad, pues parte de mí es, tengo desde los 8 años conociendo esta obra. Mi mamá me llevó a verla y vaya, me enamoré. Es algo que quiero demostrar, algo que quiero que todos que vamos a estamos trabajando en eso. Y vaya, es algo increíble, no te vas a hasta me quedo sin palabras porque estoy cumpliendo un grande sueño. Yo estoy cumpliendo un sueño que desde ese niñito de 8 años y que gracias a todos mis compañeros, a mi directora, a Jackie, que también es mi amiga, estamos cumpliendo este sueño. Y la verdad, es increíble, ¿no? Ver a toda la gente que estamos tras escenario, que estamos echándole todas las ganas para demostrarles que hay un talento leonés increíble y que podemos dar algo de calidad, eso es más que suficiente para mí. ¿A qué te dedicas? Yo soy agente de seguros, trabajo en RSA, ahí estoy como en una compañía de seguros y también tengo a la compañía de teatro. Correcto. Y pues, combinando las dos. Pues sí, ha estado difícil, la verdad, es una experiencia muy ruda, pero pues ahí estamos llevándola y pues más que nada porque el personaje del fantasma sí lo exige. Correcto. ¿Tienes el personaje del fantasma? Es correcto.
Vaya responsabilidad. Y pues por eso te estoy diciendo que después de 8 años, ese niño que vio esa escena, esa obra, y después que me va a tocar la oportunidad de representarlo, tengo una gran responsabilidad para ese niño de 8 años. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues yo creo que el esfuerzo se ve, desgraciadamente, en ocasiones, siempre existe esa duda de, ¿se vive de esto? ¿Sí? A mis papás le hicieron la misma pregunta a mi hermana, que es bailarina, ¿vas a vivir de esto? Afortunadamente, depende mucho del trabajo y del empeño que se tenga, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, si me permites, antes de dejarle la palabra a alguno de los muchachos que quiera hablar, precisamente Smith Producciones buscamos la profesionalización de nuestro trabajo, el reconocimiento, no el reconocimiento, la remuneración económica a todo esto. Nosotros tenemos un gran reto. Nosotros queremos hacer 50 presentaciones entre escuelas, universidades, León, Salamanca, Celaya, y donde nos inviten a que vayamos. Yo sé que es... A lo mejor mucha gente me ha dicho algo impensable, pero también era impensable para mucha gente que nosotros pudiéramos estrenar El Fantasma, sí, sí. Y aquí estamos. Entonces, sí, yo lo quiero profesionalizar. Como te darás cuenta, que hay gente que estudia y que trabaja, y nunca ha sido alguna de mis exigencias, ya que yo también soy maestra, que ellos dejen sus cosas. Al contrario, siempre los apoyamos y nos apoyamos, y pues, dentro del grupo siempre decimos que somos una gran familia, en donde pues a veces cuando alguien a lo mejor no le está echando al 100, el otro está, oye, acuérdate que estamos todos juntos, ¿no? Entonces, todo esto les puede servir para su vida diaria. Yo no sé si el día de mañana ellos vayan a continuar esta situación. Yo quiero exportar nuestras obras de la Ciudad de León y que lleguemos a cualquier otro estado y que digan, ¿sabes qué? Es que son Smith Producciones, vienen de León y son muy buenos. La verdad, eso es algo que queremos hacer, y invitamos a toda la gente que nos está viendo que vayan, que se metan a nuestra página web de smithproducciones.com, a nuestra página de Facebook, Smith Producciones. Ahí viene la fecha del estreno, que es el 8 de julio, pero después tendremos una pequeña temporada en el Teatro del Seguro, y empresas, escuelas, pónganse en contacto con nosotros. Les podemos asegurar que el acercamiento que pueden tener los jóvenes y la gente adulta, ¿por qué no?, a esta obra, les va a llevar una experiencia extraordinaria. Y es impresionante porque viene varia gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Querétaro y de otros estados, ahorita no recuerdo bien, a ver nuestro trabajo. No es la primera vez que nos siguen de otros lugares, y lo que menos espero es que la gente de aquí, de nuestra ciudad, nos apoye. Claro que sí. Vamos a confirmar las fechas ya confirmadas en el Hotel Radisson, prácticamente en los Salones Atrius. En los Salones Atrius es el 8 de julio a las 8 de la noche. Es una función de gala, tendremos alfombra roja, y bueno, la verdad es que nosotros como compañía les vamos a dar un pequeño ambigú a la gente que nos acompañe, que sobre todo son amigos, familiares, y después nuestra temporada va a ser en el Teatro del Seguro. Las fechas pues las podrán checar en las páginas que ya les comenté. Perfecto. Pues bien, les agradecemos mucho que hayan venido ustedes en representación de todo el equipo de 32 personas que están detrás de esta obra. Toda la suerte, estaremos muy pendientes de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos.